Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, como dice Fernando Alonso aquí, vuelvo porque me gusta correr. Bueno, como sabemos, ya tiene en su hoja de ruta el piloto asturiano para este 2020, prepararse para el año siguiente. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Terminada la última aventura del asturiano Fernando Alonso, la de las 500 millas de Indianápolis, al piloto ya nada lo separa de su siguiente gran reto, que va a el que va a comenzar con 2021, presuntamente con el Gran Premio de Australia, una nueva temporada de la Fórmula 1, aunque va a haber más tiempo para otras cosas antes. Bueno, como sabemos, el asturiano va a regresar a la Fórmula 1 precisamente en Imola, según él mismo había dicho el mismísimo piloto español en una reciente entrevista concedida al medio El Mundo. Bueno, como sabemos, el piloto asturiano va a unir fuerzas con el equipo Renault, trabajando ya con las mismas personas con las que va a compartir estructura para la temporada 2021, que ya va a estar conocida con el nombre de Alpine. Bueno, y esto fue lo que dijo el piloto español, totalmente centrado para 2021. Bueno, haré días de simulador en la fábrica de Renault. También intentaré ir a Bahrein y Abu Dhabi, aunque ya tengo contacto constante con ingenieros y sigo las carreras y reuniones desde casa. Bueno, y además, el mismo automovilista asturiano ha dejado muy claro que no había sido un adiós, sino más bien un hasta luego. Si bien los retornos en Fórmula 1 son extremadamente extraños, reservados a unos pocos afortunados, el piloto español explica el porqué de haber tomado esa decisión. Bueno, esto fue lo que dijo. La Fórmula 1 te absorbe 21 gran premios, test, patrocinadores, siempre hay presión añadida, pero sobre ti responsabilidad. Disfrutas de pilotar, pero esos focos sobre ti hacen que te sientas en deuda, que debes hacer algo más. Bueno, pero tenía ganas de volver a experimentar todo lo que significa Fórmula 1 una vez más. No ha cambiado mucho y los problemas que estaban cuando la dejé siguen ahí, con ese dominio y diferencias claras entre equipos, pero al mismo tiempo la F1 sigue ofreciendo retos que no encuentras en ningún otro sitio del automovilismo. Si hubiera otra categoría que me ofreciera un reto importante o atractivo, lo hubiera hecho, pero el WEC está en un momento de cambios. El Dakar me encantó, pero tengo tiempo a repetir, y la Indy es muy competitivo y exige una dedicación que no podía ofrecer. Al poner todo sobre la mesa, la Fórmula 1 tenía más peso. Vuelvo porque me gusta correr. Mi idea era volver en 2021 con las nuevas reglas, pero la pandemia lo ha retrasado todo. Me entraron dudas si estar parado hasta 2022, pero estar 3 años más fuera de Fórmula 1, no sé si me hubiera venido bien. Surgió la oportunidad de volver el año que viene. Y bueno, y eso fue lo que había explicado el español, doble campeón mundial del Gran Circo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.